El diputado tiene la palabra, el diputado Federico Samarvide. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero expresar mi repudio categórico al golpe de Estado concretado en Bolivia y rechazar la intervención de las Fuerzas Armadas en las determinaciones políticas de los pueblos latinoamericanos. Las Fuerzas Armadas tienen que estar siempre subordinadas al poder civil legítimamente constituido. Ahora bien, repudiar esta situación, a la que reconozco, reitero, en forma taxativa, bajo ninguna forma puede implicar, por lo menos para quien habla, una valorización de la figura de Evo Morales. Según el informe de la Organización de Estados Americanos, en los cuatro elementos revisados, y cito textual, tecnología, cadena de custodia, integridad de las actas y proyecciones estadísticas, se encontraron graves irregularidades. Para quienes participamos en política sabemos lo que esto significa. El fraude realizado en Bolivia solamente puede ser logrado con el aparato de Estado a su servicio. Quiero valorar que la única forma de solucionar esto es con más democracia, con elecciones competitivas debidamente auditadas por la misma Organización de Estados Americanos. Organismos internacionales que han dado muestras, pruebas de su capacidad para fiscalizar elecciones, y esto tiene que ser una oportunidad para el hermano pueblo boliviano y para solucionar el conflicto. En aras de la brevedad que pidió, y quiero tratar de cumplir con el objetivo de esos 3 minutos, reitero mi repudio al golpe, la defensa del Estado de Derecho y las instituciones democráticas en Bolivia y en toda Latinoamérica. Creo que este Congreso debería expresarse en la convocatoria a las fuerzas democráticas y a los partidos políticos bolivianos para buscar el camino del diálogo, el camino de la construcción pacífica y el camino de la construcción política democrática, que es la que va a llevar al pueblo boliviano a la paz tan ansiada. Estos logros, este objetivo, y en esto quiero destacar que me considero alfonsinista, solamente se va a lograr por un acuerdo pacífico, por el diálogo, bajo ninguna forma con la intromisión de las Fuerzas Armadas ni por la realización de violencia a cargo de partidarios, tanto de Evo Morales como de los partidos y del respaldo que hoy está teniendo el actual golpe en Bolivia. Muchas gracias. Gracias, diputado.